Hello, hello, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos y chicas? El día de hoy les hice este look que espero que les guste muchísimo. Es algo muy, muy, muy sencillo, usando poquitos productos. Y también estoy probando esta nueva base de Milani, que nunca la había probado. Y pues a ver qué tal. Si quieres aprender a cómo recrear este look, sigue mirando. Ok, antes de continuar con el video, no olviden suscribirse a todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Snapchat. Pueden seguirme, los links los voy a dejar en la parte de aquí abajito. Y cualquier look que quieran que yo recree o algo así por el estilo, déjenmelo saber en los comentarios o me pueden mandar un mensaje en Facebook o en Instagram o en Snapchat. Ahora sí, continuemos con el video. Ok, so vamos a empezar usando esta paletita. Por cierto, chicas y chicos, olvidé mencionar que esta paleta me la regaló mi primo Javi. Thank you. Por dentro se mira así. Con una brocheta de difuminar como esta. Esta es la Sigma E35. No sé si lo pueden mirar. Y vamos a usar este color que se llama Low Blow. En la parte de los ojos no vamos a enfocar tanto, sino más en la cara y en los labios, ¿ok? Y ahora vamos a hacer un pequeño cut crease. Y vamos a hacer un pequeño corte en la parte de afuera también. Y debería quedarles algo así más. Y ahora vamos a usar este color de aquí en todo el párpado. Y ya que pusimos esa sombra, ahorita vamos a hacer un delineado. Bueno, ya que nos hicimos eso en los ojos y todo eso, vamos a hacernos la base. De base voy a estar usando esta de Milani. Es nueva, apenas la compré y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal con esta sombra. ¿Dije sombra? Base. ¿Cómo se ve? Díganme ustedes qué opinan. Y de corrector vamos a estar usando esta de NARS, que es en el Chantilly. Thank you.
Se está integrando bien con la base, eso es muy bueno. Ok, ya que tenemos esto listo, ahora vamos a sellar el corrector y la base, a ver qué tal se mira. No sé, no me convence, pero a ver qué tal. Vamos a sellar el corrector con la otra, a ver qué tal se mira. Vamos a hacer uno con la esponja y el otro con la brocha, a ver qué tal se mira. Y el resto de la cara, eso sí lo hacemos con la brochita. Ahora vamos a contornear el rostro y a ponernos un poquito de bronzer y ya regreso. Ok, so ya contorneamos y todo eso. Ahora voy a poner un poquito de rubor. De rubor voy a agarrar la misma paleta de Morphe. Y voy a usar este color de aquí. Solamente un poquito. Y ponemos en la nariz, me gusta poner mucho en la nariz. Aquí un poquito. Ahora vamos a enchinarnos la pestaña y a ponernos unas pestañas falsas. De pestañas todavía no sé cuál pestaña me voy a poner, pero o no me pongo, ¿ustedes qué opinan? Y en la parte baja de los ojos, ahí solamente nos vamos a poner un poquito del color, del mismo color que nos pusimos en la cuenca del ojo. Solamente un poquito y un poquito de rímel, y es lo único que le vamos a hacer en esa parte de los ojos. Ok, de pestañas estoy usando las de Body B Lashes, que sería el Sugar Baby. Ok, so ya me puse la sombra de abajo y el rímel. Ahorita me voy a quitar esto de aquí y me voy a poner un poquito de iluminador. Ok, y de iluminador voy a estar usando este, que es de Milani también, que sería el Sun Glow número 3. No sé si lo pueden ver, yo pienso que sí. Y esto lo vamos a aplicar con mi brocha de Sigma, que sería el E49. Vamos a ver qué tal se mira. No sé. El iluminador no se mira tan mal, pero a comparación de los otros que he usado,
Se mira bien, pero como que le falta algo. Vamos a tomar un poquito de producto y lo vamos a mojar. Vamos a mojar la brocha. Y a ver qué tal se mira así. Se mira mejor así. Ahora con una brocha más pequeña tomamos esta brocha y un poquito de producto y mojamos también. Lo ponemos aquí en el lagrimal. Y ya que tenemos todo eso, voy a ponerme este. Fijador de maquillaje. Para el labial, este look pues es algo más sencillo, ¿no? Entonces podríamos usar un color más rojo o podríamos usar otro color, no sé, café, un nude, no sé. Yo en lo particular voy a usar este, que es de Jeffree Star, que se llama este de aquí. Coral Fixation. Me voy a probar los dos y ustedes eligen cuál se mira mejor, ¿ok? Y así es como se mira con este color. ¿Qué les parece? Me gusta. Y si ya no les gustó ese color naranja, vamos a estar usando este, que es de Kat Von D, Nosferatu. No sé cómo se pronuncia, creo. Espero que se pronuncie así. Y así se miraría con este color rojo. Y bueno, pues nada, chicas y chicos, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse en la partecita de abajo. No olviden darle like también. Y pues nada, compartan. No olviden compartir también para que podamos ser muchísimos y todos vean este video. Y pues nada, espero les haya gustado este videito. Que se hayan suscrito y que le hayan dado like, así que no lo olviden, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, compartan y pues nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.